Dios, nunca llegan a tiempo. Mis que... ¡Ay, cuidado! ¿Sabes cuántos de esos guardias había? Teniendo en cuenta todos los que aparecieron, sí. ¿Qué te dije de que no te vieran? Al menos les diste una lección. Todo por una puta roca. Por esta roca te dan una casa, amigo. Y aún así, no basta para pagarle todo al cíclope. No te enfades. Piensa en lo que nos hemos divertido. El cíclope nos va a matar, Marcos. Así de sencillo. Y eso no tiene nada de divertido. Esto funcionará, te lo prometo. Te mentiría yo. Mejor no digo nada. Quédate el ojo, pero no lo vendas aún. Nadie se creería que lo hemos obtenido legalmente. Saben muy bien a quién pertenece. Vale. Mejor en tu bolsa que en su ojo. Creo que ya es bastante por hoy. Jaire, Marcos. Espera. He visto un barco que nunca había visto. ¿Y? Es una nave demasiado buena para este pueblucho. Debe ser el Cíclope. Y ha traído amigos. ¿Ha vuelto? ¿No puedo tener ni un respiro? Acaba con ellos y un problema menos del que preocuparse. Además, estos extranjeros parecen tan ricos como Creso. El Cíclope les paga muy bien. Todos salimos ganando. Mal no nos irá. ¿Qué tengo que perder? ¿Tú? Si eres un ganador donde los haya. Bueno, ¿dónde están? En una casa abandonada de la costa oriental. ¿Quién sabe qué áureas fortunas brillan en su escondite? Envíalos al Hades, saquea todo cuanto tengan y seremos ricos. La costa oriental. ¿Puedes ser más preciso? Creo que se han instalado en una casa abandonada cerca de un bosque, al sur de Sami. Bueno, si estos visitantes no son de Cefalonia... ¿De dónde salen? Lo único que sé es que Cefalonia es el último lugar que verán. Pero yo me quedaré esas áureas fortunas. No es negociable. ¿Ni un dracma para el hombre que te envió? El resto va a pagar tu deuda. Son mis condiciones. Oh, vale, vale. Y ahora enseñales a esos forasteros qué es ser un cefalonio, o tu sangre o la suya. ¡Vamos!
¡Vamos! La casa abandonada y también la gente. Este arquero tiene que morir. El que hizo esto tira bien. Normalmente dejo el trabajo de campo para otros. No sabrás, por un casual, cómo quitar esta mancha, ¿no? Son gajes del oficio. Entonces eres el Mistios que ando buscando. Una matanza impecable. Buen trabajo. No aprecias a los hombres que trabajan contigo. Conmigo no. Para mí. Son empleados. Ahora exempleados, supongo. Así que no trabajas para el cíclope. Los tuyos no suelen creer en los mitos. El monstruo no. El hombre. Eres un forastero. ¿Qué haces aquí? Pues sí, no soy de Cefalonia. Estoy aquí en busca de algo. Te ruego que me sigas, Alexios. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy el Penor de Kirra. ¿Qué, cómo sé tu nombre? Pues igual que tú, pregunté y la gente me contestó. Dime quién te envía. Tienes un talante inquisitivo. Bien, eso ayudará. Sabes más de lo que cuentas. Conocerte me interesa muchísimo. Y a ti, conocerme a mí. Me robaron mi posesión más preciada y la han llevado a Ítaca. El sudario que tejió Penélope. Quiero que lo recuperes. ¿El sudario de Penélope? ¿La mujer de Odiseo? ¿Bromeas? Sí, un trozo de él. Es imposible. Si existiera, no tendría precio. Por eso quiero recuperarlo. Ítaca no es una isla pequeña. Necesito más información.
Yo empezaría por la casa de Odiseo. Lo que queda. Una historia inspiradora. Una reunión de amantes del pasado. Muy bien. Lo haré. No esperes que sea fácil. Por eso me lo pagarás bien. De acuerdo, entonces. Hay una barca en el puerto. Cógela. No vale para mar abierto, así que ten cuidado. Cuando tengas el sudario, ve a buscarme al templo de Zeus. Lo haré. Ah, y Mistios. No falles. En ruta a la casa de Odiseo en una barquita. Esperemos no despertar la cólera de Poseidón. ¿Estamos? ¡El sudario legendario! El Penor no mentía. El sudario de Penélope en persona. Bueno, en cosa. Thank you.
Asti. Traes buenas noticias, ¿no? Sano y salvo. Bien hecho. Puedes quedarte con el sudario. ¿No lo quieres? ¿Después de todo? Hoy he conseguido algo mucho más valioso. Por tus desvelos, Mistios. Bien pensado. Creo que me estabas poniendo a prueba. Quizás. Bien hecho, Mistios. Dime, ¿qué te parecería matar a un general en Megaride? Haz esto por mí y ganarás el doble de lo que has ganado hoy. ¿Estarás a la altura? Esto te llevará muy lejos de Cefalonia, tan lejos que puede que nunca vuelvas. Los generales sangran, como todos. Bien. ¿Qué me dices? ¿Quién es ese general? Le llaman el Lobo. ¿Ha hecho algo para ofenderte? Sí. Me está costando dracmas. No es bueno para el negocio. ¿Hay algo que deba saber de Megaride? Solo que es la tierra más preciada del mundo griego. Desde un punto de vista militar, claro. Por desgracia para los megáricos, tiene dos vecinos muy poderosos que no parecen jugar limpio. En el tira y afloja de la guerra entre Corinto y Atenas, Megaride es la cuerda. ¿Por qué yo? Porque nadie te conoce. Eres invisible. De acuerdo. Genial. Necesitarás un barco. Tienes uno, ¿no? Si tuviera una barca, no tendríamos esta conversación. Lástima. Está demasiado lejos para ir a nado. Hasta para ti. La encontraré. Bien. Espero que sea recio. ¿Y eso por qué? Los mares son mucho más peligrosos, me temo. Se acerca la guerra y el Lobo está en el bando equivocado. ¿Guerra? ¿Con quién? Todo el mundo griego anda a la greña. ¿Bajo qué piedra te has estado escondiendo exactamente? Cefalonia. ¿Y cómo sé que tú estás en el lado correcto? Porque soy el tipo que te paga. No te voy a decepcionar. Cuando acabes en Megaride, ven a verme a Desembarco del Peregrino, en Fócida.
Necesito un barco. Debería ir al astillero. Es un bonito barco, Telemenes. ¡Alexios! Sí que lo es. Espera navegar en manos del capitán adecuado y por el precio adecuado. ¿Qué debo hacer para que te separes de él? Oh, no podría dártelo por menos de 100.000. ¿100.000? ¿Quién pagaría eso? Alguien que piensa en serio comprar un barco. ¿Te crees que un trabajo así se regala? Si te digo que tengo obsidiana para comerciar... Te diría que seguirías necesitando 100.000 dracmas. Y aunque aceptara tu obsidiana, necesitarías un ejército para manejar ese barco. Esto es Cefalonia. Siempre podría encontrar a alguien con una mala racha y dispuesto a trabajar por casi nada con tal de salir de esta isla. Ahora los mares son más traicioneros de lo normal. Eso sería un suicidio. No me estás ayudando mucho, Telémenes. No sé si te será útil, pero dicen que el cíclope va a por Marcos y a por ti. Los rumores nada significan. No creas todo lo que oyes. Y dicen que ha fondeado su barco en la bahía de Clepto. ¿Su barco, dices? Habrá que visitar la bahía de Clepto. Ten cuidado. Ese bruto tuerto tiene un humor de perros. Puedo hacerme con el barco y encargarme del cíclope a la vez. Dos pájaros de un tiro. El cíclope. Ya es hora de tener una charla.
Tendré cuidado para que no me vean. No se puede ser un capitán sin un barco, ¿verdad? ¡No toquéis mi barco! ¡Por los dioses que no he dicho ni una sola mentira! ¡Veamos cómo te sonríen los dioses ahora! Los dioses son mis testigos, ¡lo juro! ¿Qué? ¡Dioses! ¿Cuál es la diferencia? ¡Todos ellos, lo juro! ¡Todos! En toda mi vida había oído a alguien decir tantas chorradas sobre dioses. Soltadlo. Nadie en esta isla puede decir esa palabra. ¿Ha dicho cíclope? ¿Y te ha ofendido? ¡No me gusta que me llamen así! ¡No lo he hecho! Pero eres muy gordo. Digo, fuerte y grande y... La verdad, solamente tienes un ojo. ¿Mi ojo? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No mataré a Marcos por obligarte a robarlo! ¡Dámelo ya! ¿Lo quieres? Corre tras él.
¡Morfeus! No debemos demorarnos más. Hasta ratas como estas tienen amigos en Cefalonia. ¡Morfeus! Los bandidos de Cefalonia son algo serio. Menos mal que estás conmigo. Se nota que te tienen miedo. No sé cómo agradecértelo. Después de pasarme toda la vida en la mar, habría sido una gran vergüenza ahogarme en una vasija así. Ay, pero ¿dónde están mis modales? Soy Barnabás, capitán de la Adrastea. Bueno, Barnabás, es un placer conocerte. Yo soy Alexios, Mistios de oficio. Oh, pero seguro que eres mucho más que eso. ¿A qué te refieres? Cuando me metieron la cabeza bajo el agua, recé a los dioses. Y cuando la han sacado, tú estabas ahí. Tú me llamaste, yo acudí. Muchos dicen tener sangre de los dioses en sus venas. Tú eres el primero de quien me lo creo. ¿Tú de dónde eres? De todas partes y de ninguna. La Adrastea es mi hogar, pero nací en un olivar en Mykonos. No he pisado tierra desde que dejé el ejército. ¿Así que eres soldado? Lo fui. Mis hermanos y yo éramos capitanes de la flota ateniense. Hasta que una noche, en un asedio, la furia de Poseidón destruyó nuestros barcos. Esa misma noche lo vi. Pero, ¿qué es lo que viste? La mar tiene a sus órdenes más que los vientos y las olas cuando desata su cólera de verdad. Vi a su bestia, a su mascota asesina. Pocos me creen, pero este ojo es un recordatorio permanente. El castigo por ver a la criatura prohibida de Poseidón y vivir para contarlo. ¿Y por qué te han atacado esos hombres? Oh, ya sabes cómo sois aquí, sin ánimo de ofender. Les cuento lo que vi en mi último viaje. Y lo siguiente que sé es que se comportan como unos salvajes. Pero, ¿qué les has contado para que se enfadaran tanto? De mi último viaje, encontramos a un hombre flotando en una balsa. Antes de morir, nos contó una historia que te helaría la sangre. Algo de una criatura horrible, más allá de toda descripción. Menciono las palabras monstruo de un solo ojo. Y acto seguido, me están ahogando en una vasija de barro. Sí, el cíclope se toma esas cosas muy a pecho. Así que tienes un barco. ¡Claro! No quieran los dioses que acabe en un lugar así. ¿Dónde está ahora? Gracias a ti. Sigue en el puerto de Sami, donde lo dejé. Viendo que te he salvado la vida y el barco, diría que me lo debes. ¡Qué mistios tan listo! ¿Sabes a quién me recuerdas? A mí. Mucho más joven, claro. Antes de que encontrara mi propósito y perdiera un ojo. Estás cambiando de tema. Oh, sí. Lo siento. Tienes razón. Te debo la vida. ¿Qué puede hacer el humilde Barnabás por el poderoso Alexios? Un barco y una tripulación.
Lo que necesites. ¿Eso es un sí? Cuenta conmigo, con mi barco y con mi tripulación. Está claro que no eres de aquí. ¡Dioses, no! Y estoy agradecido por ello. Venga, vamos a ver la Adrastea. ¡Adelante! ¡Ya! ¡Vamos, venga! En cuanto tú nos digas, capitán. ¡Espera! ¡Espérame, Alexios! ¡Ya he hecho el equipaje! Quieres venirte, ¿no? Si tú te vas, yo me voy. Cefalonia es el único lugar que conoces. ¿Abandonarías tu casa? Si eso significa estar contigo, sí. No puedes venir a donde voy. Debo ir solo. ¿Y quién te va a hacer compañía? Estaré bien. Si no puedo ir, llévate a Jara. ¿Jara? Mi águila mascota. Es mi amiga. Mater me la regaló. Pero ahora será tu amiga y será como si yo estuviera contigo. Ya sabes, para que te acuerdes de mí. Gracias, Febe. Además, yo ya tengo a Kina para jugar. ¿Cómo la salvaste? Pero no la agobies. Aún estará delicada por la fiebre. Pero tienes que prometerme que nos volveremos a ver. Prometido. Nos veremos muchas veces más. No te metas en líos hasta entonces.
No lo haré, tranquilo. Vale, puedes irte. ¡Alexios! ¿Te vas de Cefalonia sin despedirte de tu queridísimo Marcos? ¡Dime que no es verdad! Bueno, estás aquí. Por tanto, no es verdad. Adiós, Marcos. Todos estos años de camaradería. ¡Eres insustituible! Bueno, puede que algún día necesite a otro ayudante, pero no será fácil. ¡Vamos! ¡Dame un abrazote! Démonos la mano, Sofía. Así habla un hombre de negocios. ¿Y qué te depara el futuro a ti? Vino, por supuesto. Aunque nunca sabes cuándo se van a secar las cepas, siempre estoy listo para otra aventura. Hablando de aventuras, tengo un trabajo para ti, querida Febe. ¿Una aventura? ¡Sí! Ya está siguiendo tus pasos, ¿no es verdad, amigo mío? ¿Listo para zarpar? Disponte a zarpar. Ya es hora de irse. Bien. Las mareas no esperan a hombre ni mujer. Hora de irse. Bien. ¿Qué rumbo ponemos? ¿A dónde de este gran y hermoso mundo quiere ir el poderoso Alexios? A Megáride. ¿Megáride? Pero son aguas de guerra esas. Alguien quiere la cabeza de un general. ¿De cuál? Le llaman el Lobo. ¿El Lobo? ¿Vas a matar a Nicolaos de Esparta? ¿Nicolaos de Esparta? ¡El oráculo ha hablado! ¡Para que no caiga Esparta, la criatura ha de caer primero! ¡No puedes permitirlo! ¡Por favor, no nos hará daño! ¡Nos ayudará! ¡Nos guiará! ¡Silencio! ¡Para! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡Paga por su deshonra! ¡Por la vida robada! Mírame, ¡no es de Esparta, Nicolaos! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¡No escuches! ¡No! ¡No! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¿Por qué? ¡Pater! ¡Nicolaos! ¡Para! ¡Nicolaos! ¡No! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos, mírame! ¡Mírame, Nicolaos! ¡No! ¡No escuches! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpe está manchada! ¡Pater! ¡No! ¡Pater! ¡Mi criatura! ¡Alexios! Llévame a Megáride. Vamos. No lo entiendo.
De todos los lugares bajo Helios, ¿por qué arriesgarse a ir ahí? El lobo de Esparta es mi padre. Nada como la brisa del mar. ¿Siempre parece que se mueve la cubierta? Tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Mientras el cíclope me daba una paliza, sus piratas se llevaron mi cargamento. Conozco su barco y sé a dónde se dirigen. ¿Qué te parece si lo recuperamos? De acuerdo. Es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción. ¡Muy bien! ¡Venga, en marcha! A ver cómo han aguantado las velas.